Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. La veritat és que ens fa molta, molta il·lusió fer aquest acte, a més s'ha omplert molt. I a mi particularment me'n fa molta, perquè tot i que ara presentaré una mica qui és Postcrash, sí que vinc una mica de part o en nom també de Cristianisme i Justícia i Postcrash, no? I per tant veure com dues entitats pues es poden unir per fer actes així de xulos, pues a mi em fa molt feliç, no? Postcrash una mica què és, per qui no ens conegueu? Postcrash és un moviment d'estudiants d'economia i estudiants de l'òrbita que neix a Manchester el 2011. I una mica el que reivindicava era com pot ser, no?, que després de la crisi del 2007 els plans d'estudi d'economia que ens han portat fins aquí doncs segueixin sent els mateixos, no? I llavors en aquesta línia Postcrash una mica el seu lema principal és aquesta defensa de la pluralitat, no? Una pluralitat que en primer lloc és metodològica, no? És a dir, les matemàtiques són imprescindibles per entendre els fenòmens econòmics però no exclusius. Després una pluralitat també de teories. L'any passat vam fer Postcrash un cicle d'economies heterodoxes que va ser tot un èxit. I després també una pluralitat interdisciplinar, no? I aquí ressuscitar d'alguna forma Polanyi doncs té tot el sentit del món, no? Perquè precisament és un autor que es mou, pues això, no? A cavall entre l'antropologia, l'economia, la filosofia. Llavors pren avui tot el sentit en un moment en el que la tendència és cada vegada més fragmentar cada vegada més les ciències socials, els diferents departaments pues, que no es comuniquen entre ells, etc. No? Simplement això, ara passo la paraula al Xavi, que és el director de Cristianisme i Justícia, que presentarà també el César. Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la possibilitat d'estar avui aquí a la universitat, per tant a la gent del deganat, de la facultat, a la gent de Postcrash, perquè per nosaltres també és una oportunitat, no?, per donar a conèixer la nostra feina i per introduir-vos, no?, en un espai que és el nostre, que és el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que ens dediquem a la reflexió i a l'estudi crític des d'una perspectiva cristiana, des d'una perspectiva de fe, però amb voluntat de transformació de la realitat, no?, i per tant amb voluntat de fer o de proposar una reflexió que aporti canvis i ens permeti caminar cap a un horitzó de més dignitat humana. És arrel d'una publicació nostra, una publicació que hem repartit, no sé si li ha arribat a tothom, si algú no té el quadern per aquí, no sé si encara en queda algun més, però potser sí, a la sortida l'agafeu. El nostre penúltim número dels nostres quaderns de Cristianisme i Justícia és aquest que teniu a les mans, un quadern que es titula Mercaderies fictícies, que és un concepte molt, molt polanyà, i és el resultat de l'estudi i del treball que vam fer en el nostre seminari social fa 2 anys, en què vam fer una relectura de la Gran Transformació, el gran llibre de Polanyi, i vam voler-ho actualitzar a dia d'avui, no?, i veure com d'alguna manera les seves tesis continuen evidentment vigents i com l'impacte, diguéssim, d'aquesta liberalització econòmica doncs està tenint lloc en fenòmens i en símptomes molt clars i molt evidents de la nostra societat avui en dia, no? I d'això va el quadern, un quadern que, bueno, us animo a llegir també com un complement a la xerrada que escoltarem avui i en els quals també us animo a subscriure-us. Aquests quaderns els enviem gratuïtament a tothom qui els demana, per tant, si entreu a la nostra web i us doneu d'altre amb un formulari, doncs començareu a rebre aquests quaderns que en publiquem un cada 2 mesos sobre temes molt variats, alguns d'ells doncs, també amb aquests pensaments més heterodoxos, diguéssim, no?, sobre certes teories, com comentava ara el Pau. Per tant, doncs res més, hem aprofitat l'oportunitat per presentar el quadern i alhora hem aprofitat l'oportunitat que el César Rendueles estava aquí a Barcelona per organitzar aquesta xerrada que jo crec que, bueno, doncs, m'ho miro perquè, per no dir cap tonteria, per presentar doncs, el ponent d'avui, el César, ell és filòsof i professor de teoria sociològica a la Universitat Complutense de Madrid. Ha escrit diferents assajos que de gran impacte, jo crec molt interessants, com són Sociofòbia o Capitalismo Canalla, assajos que realment us recomano moltíssim la seva lectura, i a més ha prologat introduint nombrosos llibres, no? Un d'ells, que de fet el vam fer servir en el seminari del qual va sortir aquest quadern, Los límites del mercado, que recull una sèrie d'articles de Polanyi, molt, molt interessants tots ells, no? Doncs, bueno, aquesta ha sigut la raó per la qual jo crec que tenim un convidat de molt nivell per presentar-nos la figura de Polanyi i la seva necessitat de rellegir-ho avui. Us deixo amb el Jordi, en nom de la facultat, unes últimes paraules. Bé, no... Sí, no és qüestió d'allargar-se massa. El que passa és que quan coorganitzem un acte entre 3 o 4 entitats, doncs les presentacions s'allarguen. Jo us he de dir, en nom de la facultat,
he de celebrar l'existència, la presència vostra i que es pugui realitzar aquest acte i aquesta confluència d'alguna manera màgica gairebé que s'ha donat entre tres o quatre organitzacions. Bé, benvinguda doncs, en nom de la facultat. Recordar-vos que la facultat, sobretot els estudiants, estem especialment interessats en que aquesta mena d'actes se celebrin. I especialment interessats que es puguin celebrar a iniciativa vostra, perquè a vegades des de la facultat pensem coses que us poden interessar però que potser no sempre ho acceptem. No? De manera que estudiants organitzats o no organitzats, no? Que en un moment donat tingueu interès, no? En debatre, en organitzar alguna xerrada o conferència, doncs podeu fer-ho. D'altra banda, ara em trec la gorra de vice degà i us parlo com a membre del grup de pensament crític, que és una altra dels entitats, no? Diguem que organitzem això. El grup de pensament crític, que ja té més de 6 anys de vida, s'aplega quants estudiants, doctorants, professors joves i alguns que ja tenim alguna edat i estem propers a la jubilació. En qualsevol cas, què intentem fer amb aquest seminari que ens trobem més o menys un cop cada 15 dies, doncs és per un cantó organitzar activitats com aquestes, obertes a tots els estudiants, i d'altres fer un treball amb un grup més reduït de persones a les activitats a les quals esteu convidats, de manera que si algú està interessat en seguir-ho, doncs ho diu, prenem el seu correu electrònic i serà convocat. No? Què fem aquí? Doncs, en fi, lectures, reflexions sobre textos, sobre teories, sobre autors, sobre treballs que fem també alguns de nosaltres i tots ells orientats amb una perspectiva crítica. Això de la paraula crítica, en fi, té molts significats, però entenguem que per nosaltres crítica és repassar, revisar la realitat, el món que tenim a partir del sedàs de la raó, no? Analitzar teories, textos també a través del sedàs de la raó i en fi, enraonar. No sé si el César reconeix aquesta paraula. Los catalanes, cuando hablamos, decimos que enraonem. És una paraula que els alumnes ja m'han sentit a dir, que per mi és molt interessant, perquè vol dir no simplement comunicar-se, i molt menys comunicar-se a crits, com ara fan molts dels nostres polítics, sinó és comunicar-se encadenant raons, argumentant. Bé, això és el que procurem fer en aquests seminaris, el que procurem estimular des de la universitat, des de la facultat i el que som segur que passarà en aquesta estona que estarem aquí plegats. Moltes gràcies i benvinguts. I benvinguts. Sí. Muchas gracias a todos los organizadores, a la facultad, a Cristianismo y Justicia y por supuesto a todas vosotras y vosotros por estar hoy aquí permitiéndome este nuevo ejercicio de intrusismo profesional. Yo, como antes señalaban, vengo del campo de la filosofía, de la epistemología. En cierto momento me tuve que pasar a la sociología. Ya en sociología creo que me empiezan a tolerar ya, pero de vez en cuando me arriesgo, ¿no?, a adentrarme en otros campos o en otras facultades como las de economía o psicología. Así que os pido un poco de caridad hermenéutica, de paciencia por esta osadía, ¿no? Me han pedido que prepare una charla dirigida a estudiantes que no tenían o que no han tenido, ¿no?, un contacto directo con la obra de Polanyi, y eso es lo que he hecho. A lo mejor me he confundido y lo podemos remediar luego en el coloquio y profundizamos allí donde os parezca más necesario, ¿no? Pero en ese sentido, la primera pregunta que yo creo que habría o que deberíamos plantearnos es algo muy obvio que muchas veces los profes no hacemos en nuestras clases, ¿no?, que es ¿por qué leer a Polanyi? ¿Por qué leer a Carl Polanyi? ¿Por qué estar hoy aquí discutiendo de este tipo, ¿no? En 2020 estamos hablando de un autor que nació en 1886, o sea, es un tío que luchó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué demonios nos tiene que decir hoy, ¿no?, más allá de la erudición, más allá de recabar conocimientos para ir un día a saber y ganar, ¿no?, y sacarnos unos euros, más allá de eso, ¿para qué demonios deberíamos leer a Polanyi? Bueno, yo creo que la respuesta es que Polanyi hizo un esfuerzo muy original por entender algunos de los grandes problemas históricos de su tiempo,
Y resulta que la estructura de esos problemas, no esos problemas, pero sí la estructura de esos problemas, y la respuesta que Polanyi dio, pues tiene que ver mucho con algunos de nuestros desafíos políticos, sociales, culturales y económicos de nuestra actualidad, ¿no? Dejadme que profundice un poco en esto, porque sobre todo veo por aquí muchas caras muy, muy jóvenes, ¿no? Seguro que hay gente aquí que nació prácticamente en el cambio de siglo, seguramente haya gente aquí ya de, ¿no? De entorno del, que hayas nacido en el entorno del 2000. Eso significa que la crisis de 2008 os habrá pillado pues, con unos 6 u 8 años, ¿no? Aproximadamente. Es decir, que habéis crecido en la crisis. Para mí es un recuerdo doloroso, ¿no? Ya de cuando era mayor y bueno, pues mucha gente pues, lo pasó muy mal, en distintos centros de trabajo se pasó muy mal, pero para vosotros habéis crecido con la crisis. No habéis conocido otra cosa, seguramente, más que por los relatos de vuestros padres, ¿no? Aquella, cuando vivíamos bien, ¿no? Dejadme recordaros un poco, por tanto, cómo nos contaban el mundo, ¿no? Hace poco más de 10 años, ¿no? Antes de la crisis. Recordaréis que el año pasado se conmemoró la caída del Muro de Berlín en 1989. Es una fecha importante, ¿no? Es como un hito histórico, porque fue un poco como el pistoletazo de salida de una cierta universalización, una cierta generalización de la doctrina política, pero sobre todo económica, que empezó a formularse en los años 70 y que sustituyó un poco al consenso de posguerra, ¿no? Al Estado keynesiano, al Estado de bienestar. Pues, digamos que a partir del 89, pues, ese discurso, que a veces se cataloga como neoliberal, una palabra que cada vez intento usar menos porque sirve ya para todo, ¿no? Pero bueno, es como cuando se empieza a generalizar ese discurso, es decir, un modelo basado en la idea de que el único papel del Estado es garantizar un marco institucional que garantice el libre desarrollo de las prácticas económicas privadas y contribuir a crear mercados privados allí donde no existen, ¿no? Durante 20 años, sin exagerar, ¿no? Hasta la crisis de 2008, el consenso dominante en todo el mundo fue, con muy pocas excepciones, que la mercantilización global, la apertura de mercados, la expansión del mercado a nivel mundial era una fuente de paz y prosperidad compartida, ¿no? Y quienes señalábamos, bueno, pues las zonas de sombra de ese modelo, ¿no? Que incluso decíamos que eso era en el fondo una huida hacia adelante de la crisis de acumulación global del capitalismo de los años 70, que lo único que hacía era agravar o aplazar el problema, ¿no? Amplificándolo. Quienes alertábamos de los riesgos de la financiarización de las economías, de la pérdida de soberanía política que se estaba produciendo, bueno, pues éramos retratados sistemáticamente como unos cenizos aguafiestas, ¿no? Que estábamos estropeándoles a la gente la gran fiesta de la globalización, ¿no? O sea, esto lo digo un poco en broma y con cierto rencor, lo reconozco, ¿no? Pero de verdad que apenas exagero. O sea, traía aquí una cita en 2007, el año antes de del inicio de la crisis. El presidente Rodríguez Zapatero dijo una frase justamente célebre en su momento, ¿no? Que dice, el gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo, ¿no? Eso en 2007, ¿no? Bueno, ahora estamos, ¿no? Como en tercera división, tercera regional, no sé, bueno, pero hace poco, por lo visto, estábamos en la Champions League. Pero esto tenía efectos políticos también, ¿no? En cómo veíamos o cómo se nos contaban las cosas, ¿no? La democracia efectivamente parecía expandirse por todo el mundo, con ciertas imperfecciones, desde luego, ¿no? Es verdad que en esa época pues, se acaban las últimas dictaduras de América Latina, se derrumba eso que se llamó el socialismo real en la mayor parte del mundo y parecía que se estaba abriendo un periodo de paz y distensión sin precedentes, se nos decía también gracias en buena medida a la apertura de los mercados, ¿no? Fue también el momento dorado, los mayores de la sala lo recordaréis, ¿no? De las tecnologías digitales, antes de las fake news, antes de los megamonopolios actuales, ¿no? Parecía que Internet y las redes sociales nos iban a traer una nueva forma de participación política y de conocimiento más democrática. Bueno, ¿qué os voy a contar? Todo eso salta por los aires a una velocidad vertiginosa entre 2001 y 2008, ¿no? Los ataques terroristas del 11S, como después los del 11M en Madrid, o la invasión de Afganistán e Irak, bueno, pues nos mostraron efectivamente que la globalización no había dejado concordia, o no había dejado solo concordia, sino un conjunto de nuevas tensiones
al menos tan graves como las precedentes. Y por supuesto la crisis de 2008 pues solo se ha logrado contener temporalmente a costa de una inyección de dinero público de una magnitud literalmente difícil de imaginar, ¿no? Y otro tanto yo creo que ocurre con la dimensión política. O sea, las democracias occidentales, lo estamos viendo, están experimentando una fortísima y rápida descomposición que abarca desde incontables casos de corrupción hasta el ascenso, yo diría que muy preocupante, de fuerzas reaccionarias y liberales antidemocráticas de extrema derecha, pasando por la crisis del propio proyecto de la Unión Europea o el fin, digámoslo ya así, ¿no?, de la utopía tecnológica, como están poniendo de manifiesto pues la implicación de las grandes megacorporaciones digitales en prácticas directamente delictivas, creo que se pueden calificar de esa manera. No quiero resultar catastrofista, pero yo creo que nos encontramos ante un escenario social completamente diferente al de los años 90 o de principios de siglo, ¿no? Seguramente muchos de los riesgos y de los problemas actuales ya estaban presentes hace dos décadas, al menos algunos así lo pensábamos, pero ahora somos mucho más conscientes de ellos de forma generalizada. Y a lo que iba es que hay enormes analogías entre este momento histórico y el periodo que se conoce como el periodo de entreguerras, o el momento de entreguerras, ¿no?, que va desde 1918 a 1939, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Y esta es justamente la época que Polanyi trataba de entender y explicar. Bueno, tengo toda esta introducción tan larga, pero es por justificar un poco por qué demonios deberíamos leer a este tipo tan antiguo, ¿no? Pero es que es un momento muy peculiar de la historia occidental, ¿no? Es un momento histórico brutal, absolutamente brutal, en el que el mundo entero se vio arrasado por auténticos cataclismos sociales. El mundo se había visto en el pasado arrasado por cataclismos naturales, por epidemias, ¿no? Pues la peste negra arrasó Europa, por todo tipo de problemas climáticos, por ejemplo, ¿no? Pero un cataclismo social de esta envergadura, seguramente hay que remontarse mucho, mucho en el tiempo para imaginar algo así, ¿no? Pensad en dos guerras mundiales que dejaron decenas de millones de muertos en todo el mundo, tal vez 100 millones de muertos, los historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no? Un rapidísimo deterioro de las democracias. Hay muy pocos países, ¿no?, que mantengan sin discontinuidades un sistema democrático, ¿no?, en esta primera mitad del siglo XX. El ascenso rapidísimo también de movimientos autoritarios, pero donde también emergen proyectos de democratización radical muy importantes, algunos de ellos de larguísimo recorrido, ¿no? Bueno, como ha ocurrido en la última década, pues todas estas turbulencias impactaron muchísimo en la opinión pública de la época, y la razón es que, como nos había pasado a nosotros también, el precedente histórico inmediato había sido un largo, muy largo periodo de paz y crecimiento económico en Europa. Desde el fin de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, pues hay un largo periodo de paz en Europa. Por supuesto, este diagnóstico de paz y prosperidad es extremadamente relativo, es extremadamente etnocéntrico para empezar, ¿no? Como ocurría también, por cierto, con nuestra propia prosperidad de los años 90, ¿no? Ese diagnóstico era extremadamente etnocéntrico. De hecho, en Europa durante el siglo XIX hubo enormes masacres, como por ejemplo la represión de la Comuna de París, y desde luego fuera de Europa se produjeron auténticos genocidios a causa de la expansión imperial occidental, ¿no? Pensad que solo en el Congo belga se calcula que en muy poquitos años murieron 15 millones de personas. 15 millones de personas en un plazo muy breve y debido directamente a la explotación colonial. Pero sí es verdad que había una imagen ampliamente extendida en la opinión pública, ¿no?, al menos de las élites sociales y culturales, de que al menos dentro de los países europeos se había entrado en un periodo de paz y desarrollo prolongados, y que esa situación atípica. Atípica, ¿por qué? Bueno, pues porque pensad que el precedente inmediato de ese casi un siglo de prosperidad habían sido varios siglos de enfrentamientos, sobre todo de origen religioso, muy fuertes en toda Europa, ¿no? Digo que esa paz y esa prosperidad prolongada se pensaba, o se consideraba así entre las élites sociales y culturales, que tenía que ver con la capacidad del libre mercado para generar concordia.
con la capacidad de libre mercado para producir paz, para producir entendimiento allí donde las relaciones políticas, diplomáticas, pues más bien generaban conflictos. Una tesis clásica de Montesquieu, pero que está presente en muchísimos autores ilustrados y desde luego posteriores. Bueno, Carl Polanyi hace un diagnóstico de ese momento, del periodo de entreguerras, cuando ese ideal de paz y prosperidad, cuando esa utopía de paz y prosperidad se desmorona, salta por los aires, ¿verdad? Hace un diagnóstico teórico que tiene, yo creo, importantes similitudes con nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los contemporáneos de Polanyi interpretaron ese periodo de entreguerras como el resultado de una especie de locura compartida, ¿no? De repente, parece que, ¿no?, lo que se dicen a sí mismos la gente de esa época, dicen, lo que está pasando es que el mundo está perdiendo los valores, ¿no? De repente se está expandiendo la irracionalidad política, pero también la irracionalidad cultural y económica, ¿no? Esto sale mucho en las películas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, en Indiana Jones o más recientemente en Capitán América, ¿no? Se retrata a los nazis pues una especie de pirados obsesionados con el ocultismo y con las artes mágicas, ¿no? O sea, gente completamente irracional, ajena a los valores ilustrados, ¿no? Es decir, que un poco el diagnóstico compartido en ese momento es que los países occidentales habrían abandonado los principios de la civilización, de la ilustración, y eso habría sumido al mundo en la brutalidad política, ¿no? Que es un poco también lo que pensamos del ascenso de la extrema derecha, ¿no? Es así como lo vemos hoy, ¿no? Pues claro, llegan esta gente sin civilizar, sin ilustrar, ¿no? Boris Johnson en Inglaterra, qué tío tan bruto, el otro en Brasil, que bueno, pues una especie de militar completamente embrutecido, ¿no? Es así como tendemos a verlo también. Ese era el diagnóstico generalizado en la época de Polanyi. Polanyi lo explicó exactamente al revés, exactamente al revés, ¿no? Para él, la crisis del periodo de entreguerras es una historia de éxito, ¿no? El problema es que es el resultado de un proyecto que ha tenido demasiado éxito. Él pensó que las turbulencias económicas, militares, políticas y culturales de su época eran el resultado casi inevitable, casi ineluctable, del triunfo de un proyecto utópico que era el libre mercado autorregulado. Esto era lo que tenía que pasar, ¿eh? Era inevitable que pasara esto, ¿no? Porque desde el momento en el que el mundo asumió como propio, o el Occidente al menos, ¿no?, un proyecto claramente utópico como es el libre mercado autorregulado. Para Polanyi, las dos guerras mundiales, la crisis económica de ese periodo, el fascismo, sería el resultado pues del estallido de un gran número de tensiones acumuladas durante toda la edad dorada de formación del capitalismo, ¿vale? Lo explico esto un poco más. Para Polanyi, el ideal del libre mercado es una más de las utopías del siglo XIX. Como sabéis, en el siglo XIX pues aparecieron muchísimas utopías, muchos proyectos utópicos, y algunas de ellas se intentaron llevar a cabo, ¿verdad? Os sonarán, pues, por ejemplo, los falansterios de Fourier, os sonarán por los movimientos ansimonianos también, que recorrieron Francia, un montón de colonias utópicas que se crearon en Estados Unidos, ¿verdad? Hubo muchos proyectos utópicos. Todos ellos fracasaron, la mayor parte fueron muy minoritarios y desaparecieron. Para Polanyi, el liberalismo económico pues es uno más de estos proyectos del siglo XIX, uno más, un proyecto utópico más, como los falansterios, como los ansimonianos, ¿no? Es un proyecto de ingeniería social, dice Polanyi, completamente ingenuo, completamente alejado, ¿no?, de la realidad humana, y de hecho atenta, como cualquiera otra de estas iniciativas utópicas, contra algunas realidades duraderas de la naturaleza humana. Y es verdad que todos los proyectos utópicos comparten esta característica de la ingeniería antropológica, ¿no? Siempre cuento una anécdota que se le ha pedido prestada a Walter Benjamin, que era que los ansimonianos usaban unas chaquetas que se abrochaban por detrás, porque de esa manera ellos pensaban que se fomentaba la sociabilidad, porque tenías que pedir a alguien ayuda para que te la abrochara, ¿no? Es esta idea de la ingeniería social, ¿no?, de que puedes forzar de alguna manera algunas realidades antropológicas duraderas para cambiar la naturaleza de las personas. Polanyi dice, el liberalismo económico forma parte de estos proyectos. La diferencia entre el liberalismo económico y otros proyectos utópicos es que logró imponerse, dice Polanyi. La única diferencia es que este proyecto en concreto logró imponerse de forma generalizada.
Y como cualquier otro proyecto utópico, no habría triunfado porque fuera particularmente factible o razonable, sino imponiendo monstruosas ortopedias políticas que violentan de alguna forma pues, nuestra sociabilidad natural. Es decir, Polanyi no cuestiona la legitimidad del mercado libre, no cuestiona la justicia del mercado libre, lo que cuestiona es su posibilidad. Desde su punto de vista, el ideal del mercado autorregulado generalizado es un proyecto autodestructivo porque es imposible. Es materialmente incompatible con ninguna de las variedades de la vida social de los seres humanos. O dicho de otra manera, para Polanyi el mercado libre ni ha existido nunca ni puede existir, ¿no? Lo que existen son intentos de promover una mercantilización generalizada que precisamente porque es incompatible con nuestra naturaleza, dice Polanyi, requiere permanentemente de agresivas intervenciones de instituciones estatales, de distintas organizaciones que palien de alguna forma los fallos generalizados de ese proyecto y quiebren sobre todo la resistencia de la gente a dejarse arrastrar por esa especie de huracán utópico, ¿no? Si queréis verlo de esta manera, desde el punto de vista de Polanyi, pues los técnicos del FMI, ¿no?, que llegan en momentos de crisis a un país a imponer pues, todavía más mercantilización, todavía más apertura de los mercados, pues para Polanyi serían como sacerdotes de alguna extraña secta utópica, ¿no? Serían pues una especie de sacerdotes de alguna clase de secta milenarista, ¿no?, que anuncian el fin del mundo, pero que tienen el poder y la capacidad para imponer sus creencias al resto de la gente, ¿no? Lo que pasa es que como en vez de túnicas doradas pues llevan trajes de Armani, pues nos parecen personas de orden en vez de lo que son, ¿no? Profetas enloquecidos de una doctrina que jamás se ha podido llevar a la práctica realmente, pero que por el camino ha dejado enormes cantidades de sufrimiento. Bueno, Polanyi expone estas ideas sobre todo en un libro que se llama que se titula La gran transformación. Es un ensayo de historia económica que se publica en 1944, un año antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, donde intenta explicar justamente eso, ¿no?, la crisis del proyecto liberal y su relación con los grandes conflictos militares y políticos del momento. Es un libro un poco desconcertante porque uno cree, cuando lo abre, ¿no?, que va a encontrar eso, como grandes respuestas a los problemas políticos de su tiempo, y cuando uno empieza a leer lo que se encuentra más bien es una historia económica bastante convencional que se remonta al siglo XVIII, ¿no? Y efectivamente Polanyi empieza estudiando cómo en la Inglaterra del siglo XVIII se mercantilizan a gran velocidad numerosas esferas de la vida social que hasta ese momento habían estado al margen del comercio, ¿vale? Ese es el proceso al que le interesa. Y le interesa ver sobre todo cómo ese proceso de mercantilización, ¿no?, de ampliar el mercado a zonas de la vida social que hasta ese momento pues a nadie se le había ocurrido que formaran parte del comercio, pues lo que hace es trastocar de arriba abajo las relaciones sociales tradicionales y generar increíbles, inmensas, profundas turbulencias sociales. De hecho, en ese momento, como sabéis muy bien, en el siglo finales del XVIII, principios del XIX en Inglaterra, se producen toda clase de protestas, rebeliones, procesos de autoorganización de las clases populares, pero también medidas gubernamentales que tratan de paliar de alguna manera las consecuencias más negativas de ese proceso de mercantilización de la vida mediante subsidios o bien medidas disciplinarias. A Polanyi le interesa mucho analizar un conjunto de leyes que se llaman las leyes de Spinhamland, que era una especie de renta básica avant la lettre, promovida por los conservadores, justamente para limitar la conflictividad social que está produciendo la mercantilización, pero forma parte también de esa época pues toda clase de medidas disciplinarias. A veces lo que se hace sencillamente es meter en la cárcel, sin más, ¿no?, o en talleres cárceles, a los trabajadores pobres que no tienen suficiente para subsistir y que son una fuente importante de conflictividad. Bueno, Polanyi piensa que le interesa esa legislación, la de Spinhamland, porque piensa que la abolición de esa legislación, cuando
los partidarios de la mercantilización consiguen abolirla, le parece que es como el punto de partida, un hito muy importante histórico de ese predominio del ideal de mercado autorregulado y de la atribución al Estado como tarea absolutamente fundamental de la promoción del comercio y la mercantilización, ¿no? Polanyi describe esa Inglaterra del siglo XIX como una época caracterizada por una serie de cambios profundos, no solo en la tecnología, como siempre se nos han dicho, sino también en la política, en las ciencias sociales, ¿no?, en todo el andamiaje institucional, que crea una nueva idea de la economía, que crea un nuevo sentido, ¿no?, de cómo entiende los gobiernos, pero las sociedades también, el papel de la economía y de la propia motivación económica, ¿no? Y estas transformaciones, dice Polanyi, dan lugar a una sociedad única en la historia, una sociedad completamente exótica que nunca ha existido antes, una sociedad cuya economía se organiza enteramente en torno al mercado, una sociedad, de hecho, no solo una economía, cuya columna vertebral es el mercado. Lo que plantea, por tanto, la gran transformación es que el capitalismo no ha liberado una tendencia natural al intercambio, no ha despejado de supersticiones y sometimientos un impulso omnipresente, ¿no?, en todas las personas de todas las épocas al intercambio, ¿no? ¿No veis nuestros hijos pequeños que intercambian canicas, ¿no? Este tipo de razonamientos que se escuchan mucho en algunas facultades. No señalo ninguna, le dice Brandi, no, lo que ha pasado es que hemos inventado una civilización y una cultura históricamente muy exóticas, ¿verdad? El capitalismo, dice Polanyi, inventó un sentido de la economía que estaba ausente en sociedades precedentes. De hecho, Polanyi hace una distinción muy interesante entre dos sentidos de economía, o dos sentidos en los que se usa habitualmente la palabra economía para describir dos asuntos completamente diferentes. Curiosamente, es una distinción que Polanyi toma de Menger, de Karl Menger, que sabéis que fue el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Hay una historia interesante sobre esta recepción, porque Karl Menger hizo esta distinción entre estos dos sentidos de economía en la segunda edición de Los Principios, que se publicaron dos años después de su muerte, en una edición al cuidado de su albacea, que fue Hayek, como sabéis, y Hayek expurgó esta distinción de los dos sentidos de economía diciendo que estaba senil, Menger estaba senil, no sabía lo que decía, ¿no? Y Polanyi fue el que señaló tal vez era un poco injusto con Menger, si al final de su vida había hecho esta distinción, pues tal vez había que reconocerlo, ¿no? Bueno, el primer sentido de economía que señala Polanyi es su sentido sustantivo, su sentido sustantivo, que hace referencia a la interacción humana, es un sentido materialista, si lo queréis decir así, ¿no? Hace referencia a la interacción humana con el entorno material y social, a fin de obtener, pues eso, bienes y servicios necesarios, ¿para qué? Para la subsistencia. Entendía la subsistencia de una manera socialmente, de una manera contextual, ¿no?, adecuada a cada contexto social. Ese proceso, por supuesto, puede estar, y de hecho está mediado por la elección racional, mecanismos a veces de oferta y demanda, pero también puede estar mediado por la tradición o por el compromiso moral, por ejemplo, ¿no?, por normas sociales de distinto tipo. El segundo significado de economía, dice Polanyi, es un sentido formal, que hace referencia, pues, a una cierta estructura lógica de la relación entre medios y fines, ¿no?, y que de hecho no está presente necesariamente en todas las estrategias de subsistencia. Bueno, Polanyi denuncia, ¿no?, pues que la economía ortodoxa de su tiempo, al menos, pues se centra exclusivamente en los procesos que responden a esta clase de cálculos formales. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que eso ha invisibilizado, dice Polanyi, una enorme cantidad de relaciones materialmente esenciales para la subsistencia, como puede ser el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, nuestra dependencia, bueno, pues como especie, de ecosistemas que son finitos, ¿no?, que no están sometidos a cualquier tipo de cálculo formal, ¿no? Bueno, la hipótesis básica de Polanyi es que si atendemos al primer sentido de economía, en la mayor parte de sociedades que han existido a lo largo de la historia, las relaciones económicas están, de alguna forma, integradas, él dice, empotradas en normas sociales, en instituciones no económicas,
instituciones no económicas, ¿vale? De hecho, mucha gente que ha vivido antes de nuestra época tendría dificultades para entender a qué nos referimos cuando hablamos de economía, porque para ellos esa cosa que nosotros llamamos relaciones económicas forma parte de un continuo social que les costaría mucho escindirlo, ¿no?, de otro tipo de relaciones, ¿no? Relaciones económicas son para ellos algo que ocurre mientras uno se comporta como un buen hijo, como un buen hermano, como un buen marido, como digamos que, por así decirlo, la economía era lo que ocurría mientras se mantenía otro tipo de relaciones sociales, familiares, religiosas, y en general mientras uno desarrollaba conductas integradas en marcos normativos más amplios. Por eso, insisto, la economía tendía a ser un fenómeno invisible, ¿verdad? Porque la reproducción material tenía lugar en el transcurso de procesos híbridos, no exclusivamente productivos, no exclusivamente comerciales o consumistas. Eso, Marshall Salins, que es un antropólogo muy conocido, ¿no?, decía: en las sociedades primitivas, cito, normalmente una transacción material es un episodio momentáneo en una relación social continua. Dicho de otra manera, en todas las sociedades humanas que conocemos, prácticamente hasta la nuestra, la economía está, por así decirlo, institucionalizada, ¿no? La subsistencia se articula a través de distintos sistemas de normas sociales. Polanyi menciona, tomando como base la antropología de su tiempo, pues tres de estos sistemas, que son la reciprocidad, ¿no?, los sistemas de reciprocidad generalizada, que todavía conservamos ecos, ¿no?, de ese tipo de sistemas, por ejemplo, cuando nos hacemos regalos de cumpleaños o en Navidad, ¿no?, esos son sistemas de reciprocidad generalizada, sistemas de redistribución, que sería el equivalente, ¿no?, pues a nuestro sistema fiscal, a nuestros sistemas de impuestos y de estado de bienestar, y el mercado, ¿no? Son como los tres grandes sistemas de institucionalización de la economía que menciona Polanyi. Seguramente podamos pensar en otros, ¿no?, ya sea sistemas híbridos o diferentes de los que enumera Polanyi. El propio Polanyi añade a veces el householding, ¿no?, la unidad doméstica, como otro sistema, y probablemente los sistemas de bienes comunes seguramente tienen también características propias, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser una lista cerrada. En cualquier caso, lo importante es pensar, dice Polanyi, que para las sociedades pasadas la economía está institucionalizada de alguna forma en estos sistemas normativos. El capitalismo, desde su perspectiva, habría sido la primera civilización en la que el mercado se separa radicalmente del resto de instituciones sociales y, al establecerse al margen, obliga al resto de la sociedad a funcionar plegándose a sus leyes particulares, ¿no? Esto suena muy abstracto, pero realmente es una cosa muy cotidiana en nuestras sociedades y en los gobiernos a los que estamos acostumbrados. Quiero decir, yo recuerdo mucho cuando estaba Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda. Tú podías ser ministro de lo que quisieras, ¿no?, de cultura, de lo que fuera, pero al final el que mandaba era Montoro, ¿no? O sea, era el que te decía que sí o que no, tú ibas con tu proyecto de ley y finalmente era como el superministro, ¿no?, por encima de todo el mundo, incluso seguramente por encima del presidente del gobierno, que era el que decía lo que se podía hacer y lo que no, ¿no? O cuando efectivamente a instancias del Banco Central Europeo se cambió la Constitución Española, ¿no?, esa cosa que parece imposible, ¿no?, que se cambie la Constitución Española, eso es, se derrumban, ¿no?, los cimientos mismos de la convivencia y de la civilización, eso es imposible, a no ser que el Banco Central Europeo mande una carta sugiriendo tal cosa, en cuyo caso en un mes se reúne la oposición, el partido del gobierno, y se arregla la cosa sin que nos enteremos nada y se cambia lo que haya que cambiar, ¿no? A eso se está refiriendo Polanyi exactamente, ¿no?, a cómo el mercado se escinde en nuestras sociedades del resto de marcos normativos en los que nos movemos habitualmente y de esa manera somete al resto de instituciones a su imperio, ¿no? Desde luego, prácticamente esto genera a veces mucha confusión. Polanyi no estaba en contra de los mercados. En esto voy a insistir mucho a lo largo de esta exposición, ¿no? De hecho, subrayó una y otra vez que prácticamente todas las sociedades que conocemos tienen alguna clase de relación de intercambio económico. Prácticamente todas las sociedades que conocemos tienen alguna clase de mercado, ¿vale? Es una realidad antropológica. Sin embargo, esos mercados históricos casi siempre tienden a ocupar una posición marginal en esas sociedades.
Esto siempre pongo el mismo ejemplo porque yo creo que es muy ilustrativo. Lo vemos todavía en los pueblos pequeños, si alguno de aquí procedéis de algún pueblo pequeño os acordaréis, ¿no? Donde el mercado era un tipo de relación limitada a ciertos momentos y ciertos lugares. Por eso hay una plaza del mercado. El mercado no estaba por todas partes, estaba en la plaza. Y los días de mercado, había un día de mercado, ¿sí? Esa pauta es súper habitual, ¿no? El mercado no es algo que pueda darse en cualquier momento y en cualquier condición, sino que estaba limitado a ciertos momentos, a ciertos espacios, que casi siempre tenían que ver con el contacto con otras sociedades, ¿verdad? Si eres de Villa Abajo, a los de Villa Arriba, pues compites con ellos en el mercado, procurando estafarles todo lo que puedan, porque menudos majaderos los de Villa Arriba, ¿no? Pero a tus vecinos no ibas a andar compitiendo con ellos en el mercado, porque eso deterioraría mucho la relación que mantienes con ellos, ¿no? En cambio, nuestra sociedad, dice Polanyi, el mercado lo ha colonizado prácticamente todo, y es verdad, o sea, es increíblemente expansivo. No hay prácticamente nada que no haya sido comprado y vendido alguna vez, ¿no?, en nuestras sociedades, desde el agua a la capacidad reproductiva, ¿no? Estoy pensando en la gestación subrogada, y ya con Amazon incluso el comercio minorista, ¿no? O sea, y ahora no ya solo los mercados financieros, sino incluso el comercio minorista funciona 24/7, ¿no? En ese sentido, Polanyi hace una distinción muy importante que muchas veces se pasa por alto entre los mercados, que es un fenómeno casi universal, pero de importancia social marginal. Todas las sociedades tienen alguna clase de práctica mercantil, pero eso, dice Polanyi, no se debería confundir con el sistema mercantil, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? El sistema mercantil tiene que ver más bien con la integración de todos los distintos mercados que pueden existir en una única economía nacional o internacional, y eso es una auténtica innovación absoluta en la historia de la humanidad. Lo que nos ha dicho el liberalismo económico, dice Polanyi, es que esa innovación es como los derechos humanos, ¿no? Es verdad, es una innovación, pero es como los derechos humanos, es un avance moral irrenunciable, ¿no? Es un poco lo que nos han dicho hasta ahora. Polanyi, ya os decía, pues pensaba que era una innovación radical, pero que no se parecía a los derechos humanos, sino más bien a los falansterios, ¿no?, o a la arquitectura alpina de Bruno Taut, que era un tipo que creía que se podían construir edificios de cristal en las cimas de los Alpes, ¿no? Y, bueno, pues el mercado autorregulado se parece más bien a eso, una locura, está bien sobre el papel, es interesante para hacer ejercicios de teoría de la elección racional, pero bueno, más allá de eso, pues es bastante, bastante nocivo, ¿no? Lo que plantea Polanyi es que el sistema mercantil proporciona consistencia ideológica a la ficción de que mecanismos económicos de gran complejidad pueden ya llegar a funcionar autónomamente con coherencia, ¿no?, como mero subproducto de la agregación de conductas individuales y, por tanto, sin ningún tipo de intervención normativa colectiva, ya sea heredada, ya sea deliberativa, ¿no? O dicho de otro modo, ¿no?, la utopía del mercado libre autorregulado se presenta como una herramienta extrapolítica, ¿no?, para coordinar nuestra vida en común minimizando nuestras necesidades de deliberación política y así también, por cierto, los conflictos políticos. ¿Cómo se produjo para Polanyi esta escisión de la economía o del mercado y la imposición del sistema mercantil al resto de instituciones sociales? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo nos convencieron los partidarios del libre mercado autorregulado? Bueno, desde Marx sabemos que fue un proceso muy sangriento, muy sangriento, ¿no? Los que hayáis leído El Capital, recordaréis los capítulos finales del libro primero del Capital, donde Marx ¿no?, hace un esbozo que luego ha sido proseguido por muchas autoras y autores de cuán sangriento fue ese proceso. La gente no abandonó tranquilamente y de motu propio sus ocupaciones tradicionales. ¿Cómo ocurrió que la gente decidió abandonar eso, ¿no?, sus formas de vida tradicionales, su cultura, sus lugares de residencia, para ir a trabajar no menos de 12 horas al día en fábricas apestosas, para vivir en arrabales indescriptibles? Bueno, la respuesta corta es que no lo decidieron, les obligaron a ello, ¿no?, y les obligaron a veces por la fuerza de las armas. Ese es un proceso, como sabéis, muy largo, que discurre a lo largo de siglos, pero marcado no siempre, pero sí muy, muy a menudo, por la violencia de las élites sobre las clases populares, un proceso que después, durante la expansión imperial del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, se ha reproducido abundantemente. Polanyi, en cambio, se centra más bien las claves institucionales de este proceso de mercantilización forzada, ¿no?
Para Polanyi, la utopía mercantil se erigió a través de la construcción de tres inmensos, inmensos mercados que hasta entonces no habían existido, o no habían prácticamente existido, que de hecho muchísimas sociedades habían puesto muchísimo cuidado en evitar. No es que no se les hubiese ocurrido esa posibilidad, se les había ocurrido, se habían quedado horrorizadas y habían puesto toda clase de barreras para impedir esa mercantilización de tres espacios sociales muy concretos, porque las repercusiones de esos procesos de mercantilización han sido históricamente inmensas. ¿Qué mercados son esos? Los mercados de tierra, los mercados de trabajo y los mercados de dinero, ¿vale? Polanyi llama a esos tres mercados, mercados de mercancías ficticias. ¿No? Las tres mercancías ficticias de las que habla Polanyi son esas: el trabajo, la tierra en sentido amplio, o sea, la naturaleza, y el dinero, ¿no? ¿Por qué las llama ficticias? Porque dice, bueno, son mercancías ficticias en el sentido de que no han sido producidas para ser vendidas en el mercado. Normalmente llamamos mercancía algo que ha sido producido para ser vendido en el mercado, ¿no? Hemos hecho una enorme ortopedia institucional, ¿no? Inmensos cambios sociales para fingir que esas tres cosas son mercancías, ¿eh? Porque de hecho no lo son, así que hemos tenido que construir un inmenso andamiaje ideológico para convencernos, autoconvencernos todas y todas de que esos tres elementos sociales son mercancías. ¿Por qué el trabajo no es una mercancía?, dice Polanyi. Bueno, pues porque el trabajo no es más que la actividad económica que acompaña a la propia vida. Es una manera de decir que la vida es una mercancía, pero la vida no ha sido producida en función de la venta, sino por razones completamente diferentes, ¿no? Porque las familias quieren tener hijos, las madres y los padres amamos a nuestros hijos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el mercado, ¿no? La tierra, que es otra denominación de la propia naturaleza, y desde luego la naturaleza, por mucho que lo imaginemos, no ha sido, por mucho que, ¿no?, nos hagamos fantasías al respecto, ¿no?, no ha sido producida por el género humano, ¿no?, para ser intercambiada en los mercados, ¿no? Y yo creo que en estos años, por fin, estamos asumiendo las consecuencias terribles, aterradoras, de haber fingido durante mucho tiempo que no era así, ¿no? Y finalmente, dice Polanyi, el dinero real es solo, pues, un signo del poder adquisitivo que, en líneas generales, dice Polanyi, no es en absoluto un producto. Bueno, es una idea, la de las mercancías ficticias, muy importante, porque sobre todo nos ayuda a entender el modo en que el mercado libre generalizado parasita, ¿no?, como un parásito, como aspectos de nuestra vida que no han sido creados por el propio mercado, ¿no? El mercado generalizado, desde luego, vampiriza la naturaleza, ¿no?, la naturaleza que no ha creado, con efectos, insisto, catastróficos que a día de hoy poca gente puede negar. En concreto, pues sabéis que nuestras economías son completamente dependientes de los combustibles fósiles. Parasitamos, ¿no?, la biomasa fosilizada en eras pasadas, y para la cual no hay reemplazo posible. Los combustibles fósiles son como los anabolizantes del capitalismo, y como el doping en el deporte, pues su centralidad nos condena a una especie de espiral autodestructiva, ¿no? Pero la economía de mercado también vampiriza el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, ¿no? Pensad en la inmensa cantidad de horas que hace falta para que cada mañana, ¿no?, un ejército de adultos sanos, vestidos, más o menos bien alimentados y descansados, acuda a sus centros de trabajo, ¿no? Es una cantidad enorme de trabajo que no computa, ¿no?, en ninguna contabilidad nacional. Estamos aquí, ¿vale? Los últimos cálculos que se publicaron el año pasado hablaban de que si se monetarizara el trabajo de cuidados en España, eso equivaldría al 15% del PIB español, ¿de acuerdo? El 15% del PIB. Probablemente sea una estimación conservadora, ¿eh? Hay otros cálculos que amplían esa cifra. ¿Vale? Es una gigantesca cantidad de horas de trabajo de la que el mercado dispone libremente. La argumentación de Polanyi, os lo recuerdo, estaba dirigida a analizar no tanto la crisis económica del periodo de entreguerras como la crisis social y política, ¿no? El ascenso perdón, del totalitarismo, los enormes conflictos militares que se producen en ese tiempo. ¿Y qué tiene que ver las mercancías ficticias con esos procesos de enfrentamiento militar? Bueno, recordad la argumentación inicial.
Los partidarios del libre mercado desde el siglo XVIII han defendido muy a menudo que la suya era básicamente una alternativa al conflicto político. Esta es una argumentación muy, muy habitual, ¿no? Lo que muchos autores, desde Montesquieu hasta Hayek, pasando por Milton Friedman, han planteado es que, de alguna forma, las sociedades de masas contemporáneas son demasiado complejas para que funcionen los mecanismos deliberativos democráticos, ¿vale? Eso puede funcionar en una pequeña ciudad-estado antigua, ¿no? Con Aristóteles y Platón de por medio, pero en nuestras sociedades multiculturales, enormes, gigantescas, complejas, dinámicas, la democracia, ¿no?, es muy mala herramienta para solucionar nuestros conflictos. De forma tal que es mucho mejor, nos dicen, buscar mecanismos de coordinación que no requiera llegar a consensos. Porque, al fin y al cabo, los consensos casi nunca se producen. Lo que se acaba produciendo es la imposición de las mayorías sobre las minorías a través de procesos, por ejemplo, de votación. Así que si logramos encontrar mecanismos de coordinación y equilibrio que no requieran deliberación y consenso, pues miel sobre hojuelas. ¿Qué mecanismos disponemos para tal cosa? ¿No dicen? El mercado. El mercado permite precisamente esa coordinación. Que no conseguimos ponernos de acuerdo en qué tipo de educación, en qué plan educativo queremos para todas y todos, pues claro que no, nos dirán, ¿no? Claro que no, es que eso es imposible. ¿Cómo se van a poner de acuerdo a 45 millones de personas en un plan educativo? Es una tontería, eso sí que es una utopía. Lo que tiene usted que hacer es abrir un mercado educativo para que cada cual tenga la educación que desee o que pueda pagar, ¿no? Esa es lo que nunca se cuenta, ¿no? Esa ha sido la moraleja. Pensad que la Comunidad Europea, el antecedente de la Unión Europea, se fundó así, ¿verdad? Los fundadores de la Unión Europea explícitamente lo plantearon así, ¿no? Alemania y Francia han arrastrado al mundo a dos guerras mundiales, la diplomacia ha sido incapaz de conseguir que alemanes y franceses se entiendan, ¿no? Han causado millones y millones de muertos en todo el mundo, a ver si la unión del mercado del acero y del carbón, ¿no?, consigue lo que no ha conseguido la diplomacia, ¿no? Creemos en una unidad económica y después monetaria que arrastre, a través de la concordia que genera el comercio, a través de la concordia que genera el mercado, que arrastre tras de sí un proyecto de unidad política, ¿verdad? Por eso, precisamente, como sabéis, se implementó la unidad monetaria sin tener unidad política ni fiscal. Un proyecto genial, como vemos todos ahora, ¿eh? Sin fallos, un plan sin fallos, sí. Pero bueno, digamos, es una idea digamos que, muy duradera, ¿no? Esa idea de que el mercado genera sociabilidad, genera concordia allí donde más bien lo podría haber es conflicto político. Bueno, esa es, para poner una mentira absoluta, ¿no? Esa es una mentira y un error garrafal o una mentira absoluta. La realidad nos dice es que el desempotramiento de la economía y la expansión del mercado solo fue posible a través de enormes procesos de intervención política estatal, ¿no? De hecho, nos lo cuentan todo al revés, nos hablan de la difusión del mercado como un modo de eliminar a las o limitar el papel de las instituciones políticas centrales. Es decir, la época del gran mercado sería la época del pequeño Estado. Es exactamente al revés. Exactamente al revés, ¿no? El Estado empieza a expandirse enormemente justamente para permitir la expansión de los mercados. La expansión del mercado solo fue posible, dice Polanyi, a través de la aparición de instituciones políticas centrales y gracias gracias a su actividad completamente desenfrenada, ¿no? La autonomía del mercado es el resultado de una, paradójicamente, de una regulación sin precedentes. Fueron los estados, no las empresas, los que impulsaron la apertura comercial, y la edad de oro del mercado libre es también la edad de oro del gran Estado, ¿no? Ningún monarca absoluto en la historia, ¿no?, ningún dictador, ningún emperador soñó con un aparato estatal, con una estructura burocrática, ¿no?, como la que necesita la expansión mercantil del siglo XIX. Nunca, jamás, ¿vale? Hasta el día de hoy, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo, dice Polanyi, las instituciones estatales centralizadas son también las únicas capaces de dar cohesión a esas sociedades dominadas por los mercados, ¿no? Porque la mercantilización generalizada
tiene un coste social, dice por ahí. No es verdad que genera concordia, porque tiene un inmenso coste en el sentido de que destruye el tejido comunitario primario, lo cual a su vez aumenta mucho la conflictividad social. Y para paliar precisamente esa conflictividad emergente de los procesos de mercantilización, aparecen un creciente aparato burocrático, securitario y represivo, ¿no? Esto es muy importante porque permite entender, según Polanyi, la crisis de la democracia del periodo de entreguerras como precisamente un efecto secundario de la mercantilización generalizada, ¿no? Uno de los efectos secundarios, del sistema mercantil es que destruye las instituciones tradicionales, anula los nexos sociales, promueve una fragilización social extrema, degrada de alguna forma nuestros vínculos. Esta es una realidad que conocemos empíricamente. O sea, esto, en la época, Polanyi, digamos, lo planteó de una forma muy intuitiva. Desde entonces tenemos muchísimos estudios que dan fe de esto. Hay uno muy muy conocido que seguramente hayáis leído o tengáis noticia de él, que se titula Solo en la bolera, de Robert Putnam, un sociólogo norteamericano, que analiza específicamente cómo desde finales de los años 30, principios de los años 40, hasta mediados de la década de los 70 en Estados Unidos, va creciendo mucho lo que él llama el capital social, o sea, los vínculos sociales de distinto tipo, asociativos, de muy distinto tipo, hasta que a mediados de los años 70 empieza a decrecer, ¿no? Empieza a decrecer los vínculos sociales y empieza a generarse una sociedad norteamericana cada vez más individualizada, cada vez más sola, con enormes problemas de cohesión social. Robert Putnam, de una forma, a mi juicio, un poco extraña, achaca esos problemas a la televisión. Dice, ¿no? Es el momento en que se difunde la televisión. Creo que ni una sola vez en su libro menciona que bueno, es también exactamente el momento de la crisis del petróleo y el inicio del neoliberalismo. Pero bueno, yo diría que algo tiene que ver, él no. Es discutible. En cualquier caso, tenemos... ¿no? Ya un bagaje empírico mucho mayor para analizar esta clase de procesos de los que tenía Polanyi en su momento, ¿no? Lo interesante en cualquier caso, al margen de esta discusión sobre el respaldo empírico de esta tesis, es que Polanyi plantea que ante este proceso de degradación social, ¿sí?, ante este proceso de fragilización social resultado de la mercantilización, tienden a producirse, no inevitablemente, pero tienden a producirse lo que él llama contramovimientos. Los contramovimientos serían como reacciones de la sociedad, respuestas de la sociedad que trata de recomponerse frente a esta destrucción mercantil. ¿Vale? Esos contramovimientos serían, por ejemplo, el fascismo, el nazismo, pero también la revolución bolchevique, pero también el New Deal en Estados Unidos, el surgimiento del estado de bienestar en distintos lugares de Europa, ¿no? Y lo cierto es que en los años 30 del siglo XX, la idea de someter a las fuerzas económicas, ¿no?, a los designios de la política, la idea de decir, no, vamos a recuperar la soberanía política para que no siga dominando el mercado y la economía, se vuelve completamente consensual, completamente consensual. Es alucinante la cantidad de gente que plantea esa tesis. Hay un discurso muy famoso de Hitler en 1933 que dice esto: queremos restaurar la primacía de la política, que tiene la obligación de organizar y dirigir la batalla por la vida de la nación. Esto lo dice Hitler. Pero es que hay textos extremadamente parecidos de Roosevelt, de Stalin, de Attlee, de Mussolini, de Keynes, de Perón, ¿no? O sea, hasta de Juan XXIII, ¿no? O sea, es que es como una idea completamente consensual en ese momento, ¿no? Todas las fuerzas políticas sin excepción, casi sin excepción, ¿no?, queda, ¿no?, pues una aldea de irreductibles galos ¿no?, que se refugia en Chicago, ¿no?, se quedan ahí en un seminario de Chicago, todos metidos hasta los años 70, ¿no?, reconcomiéndose en su propia salsa, pero prácticamente fuera de ese seminario de Chicago prácticamente nadie plantea algo parecido, algo distinto durante 30 años, ¿no? Se habla permanentemente de un retorno de la política. Claro, la cuestión, dice Polanyi, y esta es una intuición también políticamente muy relevante en nuestro tiempo, es que esos contramovimientos, esas reacciones, pueden ser política y moralmente muy distintos entre sí, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, reacciones autoritarias, reacciones colectivistas, moralmente repugnantes, como el nazismo,
o pueden ser proyectos bueno, mucho menos rupturistas de regulación estatal de la economía de mercado, o pueden ser proyectos revolucionarios emancipadores. Hay un amplísimo abanico, ¿no?, de respuestas políticas a esa autonomía del mercado autorregulado. Lo leo una cita de Polanyi, dijo así: la victoria del fascismo fue casi inevitable a causa de la obstrucción de los liberales a cualquier reforma que implicara planificación, regulación o control, ¿no? Especialmente esa obstrucción a cualquier reforma la que hace que aparezcan movimientos monstruosos. Y es cierto, ¿eh? O sea, si miráis históricamente, sobre todo a la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con todas sus sombras y todos los matices que hay que hacer, ¿no?, pero es cierto que la construcción de eso que se llamó el Estado de Bienestar o el Estado keynesiano, como es también muy polémica, ¿no?, la denominación, pero en buena medida se basó en un ideal de devolución de la soberanía que los mercados habían arrebatado, ¿no?, a los estados-nación, ¿no?, es decir, un proceso de desglobalización y represión financiera que devolviera la soberanía política a los estados, una cierta internalización también, en segundo lugar, del conflicto de clase por parte del Estado, ¿no?, que empieza a actuar como mediador político de esos conflictos, y una desmercantilización amplia de distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Son como tres pilares muy importantes de los estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, esa recomposición profunda de los estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que tiene mucho que ver con esto que diagnostica Polanyi, ¿no? Porque, insisto, Polanyi, me gustaría subrayar esto, ¿vale? Polanyi no está en contra del mercado, ¿vale?, a diferencia de muchos marxistas de su época, ¿no?, que consideraban que no debería haber alternativa, ¿no?, a la planificación centralizada estatal. Él no lo veía así, ¿no? De hecho, al revés, creía que a veces el mercado puede tener efectos extremadamente positivos en términos políticos, ¿no? Solía recordar, por ejemplo, un caso histórico muy remoto de la Atenas de Pericles en el siglo V antes de Cristo, ¿no?, cuando la creación de un mercado local de alimentos fue la estrategia que siguió Pericles y otros demócratas de la Atenas clásica justamente para quebrar las relaciones de dependencia aristocráticas, ¿no?, porque el rival de Pericles, Cimón, pues lo que hacía era tratar de atraer a los ciudadanos más pobres, permitiéndoles recoger frutos de sus tierras y también ofreciéndoles una comida diaria gratuita en su casa, ¿no? Entonces, lo que hizo, claro, esto generaba relaciones clientelares muy intensas. Lo que hizo Pericles para quebrar esas relaciones clientelares fue patrocinar la creación de un mercado que permitía adquirir lo necesario para la subsistencia sin establecer relaciones de dependencia, la creación en el ágora de un mercado, ¿no? Lo que plantea Polanyi no es una oposición radical al mercado, sino que todas las sociedades, también la nuestra, por cierto, ¿no?, tienen que negociar, según sus distintas condiciones históricas, algún compromiso, ¿no?, tiene que negociar algún compromiso entre los distintos mecanismos de integración de la economía, entre el mercado, entre la reciprocidad generalizada, la redistribución o los bienes comunes, ¿no? Es así, ¿no?, conociendo las limitaciones y los peligros de cada una de esas instituciones, ¿verdad? Sabemos que los mecanismos de redistribución tienen riesgos, ¿no? La planificación tiene riesgos, tiene algunas ventajas, pero también algunos riesgos políticos y económicos. Sabemos que el mercado tiene algunos riesgos, y la reciprocidad también tiene sus propios riesgos, y si no, que se lo digan a los indígenas involucrados en aquello que se llamaba el potlatch, ¿no? Mecanismos muy autodestructivos de reciprocidad que acababan haciendo saltar por los aires sociedades enteras, ¿no? Cada mecanismo de institucionalización de la economía tiene sus propios riesgos, y es fundamental conocerlos. Lo que nos dice Polanyi es, por ejemplo, es una locura someter a conducta competitiva generalizada como los mercados, pues los tres mercados que son los de las mercancías ficticias. Es una locura someter el derecho a la vivienda, por ejemplo, o la posibilidad de tener un lugar donde caerte muerto, o sea, una casa, ¿no?, a la lógica del mercado, ¿no?, o los alimentos, o nuestra relación con la naturaleza. Es una locura, ¿verdad?, porque sometes a los azares de la competición pues las condiciones materiales mismas de la subsistencia, ¿verdad? Pero hay otros ámbitos de nuestra vida donde seguramente el mercado competitivo sea irreemplazable. Y lo mismo ocurre con la redistribución o la reciprocidad, ¿no? Lo que plantea Polanyi es la necesidad de deliberativamente, democráticamente,
encontrar ese sistema de equilibrio, ¿no? Ningún mecanismo de coordinación, dice Polanyi, puede sustituir esa labor deliberativa de forma automática, de forma aséptica. La democratización, insisto, de la economía no tiene por qué implicar la renuncia a toda clase de interacción mercantil en beneficio, yo que sé, de la planificación o algo así, ¿no? Lo que sí implica es que el comercio tenga que ser contenido y regulado institucionalmente para aprovechar sus potencialidades positivas y limitar sus dimensiones nihilistas o autodestructivas. Así que volvemos al principio, ¿no? Y con esto ya voy terminando. ¿Para qué demonios sirve Polanyi hoy, ¿no? ¿Para qué sirve Polanyi hoy? Porque, no sé, a mí me parece que, y es una intuición que yo creo que explica por qué de repente un autor casi completamente olvidado todavía en los años 90, esto es así, ¿eh? Es un autor, no solo en España, sino en todo el mundo, al que era difícil leer porque es que no estaban sus textos disponibles y del que había poquísima bibliografía secundaria en cualquier idioma. ¿Por qué de repente se ha convertido en uno de los autores más citados en ciencias sociales? Me molesté en comprobarlo hace unos años y es uno de los autores más citados en ciencias sociales. Bueno, pues seguramente porque la especulación financiera, la crisis medioambiental, la precarización laboral, la desigualdad extrema, ¿no? El capitalismo contemporáneo en su conjunto es una especie de distopía polanyiana, ¿no? Es una especie de pesadilla polanyiana, ¿no? Hoy, de nuevo, pues cada vez más solo unos pocos fanáticos encastillados en unas cuantas cátedras, ¿no?, siguen creyendo que el propio mercado proporcionará una solución a los problemas que han mismo creado, también en algunas tertulias de la radio, pero bueno, son cada vez menos gente, ¿no? Y en cambio, somos muy conscientes cada vez más de la necesidad de afrontar políticamente, a poder ser democráticamente, los desafíos creados por esos procesos de mercantilización, ¿no? Y claro, la moraleja que nos plantea Polanyi, o que nos lega Polanyi, es que la elección que se nos plantea, la elección a la que nos enfrentamos, no es entre libre mercado e intervención colectiva. Esa es una falsa dicotomía. Solo podemos elegir entre los distintos tipos de mediaciones políticas que van a surgir, porque mediaciones políticas van a surgir, eso es así, ¿no? La utopía del libre mercado se ha acabado, otra vez, se ha acabado ese proyecto, y lo que tenemos que elegir es entre qué tipo de intervención va a haber. Eso es yo creo que es una moraleja muy contemporánea, eso es lo que estamos experimentando hoy. Podemos elegir entre estrategias neonacionalistas, reaccionarias, proteccionistas, racistas, o intentar que las reacciones a la mercantilización discurran por el lado bueno de la historia, ¿no?, a través del internacionalismo, a través de la solidaridad, a través de la profundización en la democracia. Pero intervención va a haber. Eso yo creo que es una idea muy potente de Polanyi, ¿no? La utopía del libre mercado ya ha fracasado, ¿no? Es una idea que incluso sociológicamente es así. Sabéis que vivimos en uno de los países donde la gente tiene menos confianza en la capacidad del mercado para resolver los problemas colectivos. Los tres países del mundo donde nos dicen las encuestas sobre valores pasa eso, donde más pasa eso son España, Japón y Grecia. Podéis imaginar por qué, ¿no? La cuestión, por tanto, nos diría hoy Polanyi, ¿no?, es si las actuaciones públicas que se van a producir, estarán dirigidas a blindar los privilegios de las élites, ¿verdad?, o bien abrirán una oportunidad de desarrollo de los procesos de democratización, ilustración y emancipación. Ese es el dilema, no nos engañemos, nos diría Polanyi, ¿no? Estamos, por ejemplo, a las puertas de inmensas conmociones causadas por el cambio climático. Ya estamos asistiendo a los primeros episodios de una crisis social que seguramente tenga repercusiones que hoy nos resultan inimaginables, como resultaron inimaginables la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial incluso, ¿no?, a los habitantes de principios del siglo XX en Europa, ¿no? Discutimos mucho sobre la necesidad de reaccionar rápido a los efectos letales, ¿no?, del antropoceno, pero, porque efectivamente estas reacciones llegan ya demasiado tarde, ¿no? Pero también debería preocuparnos, de nuevo es una moraleja yo creo muy polanyiana, cuál va a ser el sentido político de esas reacciones, ¿no? Debería preocuparnos si vamos a asistir a la aparición de un nuevo ecofascismo, por llamarlo así, que tratará de gestionar la catástrofe ambiental con medidas autoritarias, ¿no?, que protejan de nuevo los privilegios de unos pocos, o vamos a ser capaces de impulsar un proceso de ecodemocracia que nos devuelva el control de nuestras vidas,
empezando bueno, por la posibilidad de una vida en un planeta razonablemente habitable, ¿no? Y es importante recordar que ya estamos asistiendo al auge de procesos, de contramovimientos polanyanos. Esto ya está pasando, o sea, no es una fantasía, esto ya está pasando, ¿no? En ambos sentidos, además, ¿no? Por todo el mundo hay movimientos de extrema derecha muy potentes, Donald Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia, Salvini en Italia y, por supuesto, el Brexit. Muchos de estos movimientos, aunque no todos, ¿no?, enarbolan la bandera de la recuperación de la soberanía política, ¿no? Es una idea, por ejemplo, muy presente en Inglaterra, pero sobre todo en Francia, pero también en Estados Unidos, ¿no? Recuperemos la soberanía política que nos ha quitado la globalización, ¿verdad? Acusan a la Unión Europea o la globalización de menoscabar la capacidad política. ¿Y qué es lo que proponen a cambio? Pues intervenciones autoritarias, racistas, etcétera, ¿no? Exactamente igual que en los años 30. Pero también igual que en los años 30, hemos visto contramovimientos muy poderosos que apuestan por una salida democrática a la crisis de la utopía del libre mercado, ¿no? Os recuerdo, algunas son muy cercanas, ¿no? La crisis, las primaveras árabes, el 15M, el gobierno de Syriza en Grecia, ¿no? Opciones políticas progresistas alternativas a la socialdemocracia, nuevos movimientos sindicales. O sea, tenemos también un bagaje amplio que se ha ido creando en la última década, en las dos últimas décadas, de posibilidades, ¿no?, de circular por el lado bueno de la historia. Son alternativas que nos están ayudando a explorar bueno, pues alternativas a la distopía de la globalización liberal, por ejemplo, atendiendo a la centralidad de los aspectos extramercantiles de la economía, tanto el trabajo reproductivo y de cuidados como las dimensiones medioambientales, ¿no? Proponiendo también, ¿por qué no?, mecanismos de racionamiento y centralización para afrontar la crisis ecológica, ¿no? Explorando también formas complejas de economía cooperativa, es algo que no se dice, pero desde el inicio de la crisis ha habido una auténtica explosión en nuestro país de proyectos de economía solidaria y cooperativa, ¿no? Así que yo diría que estamos en un momento de disyuntiva polanyana, ¿no?, donde nos enfrentamos a distintos contramovimientos, distintas posibilidades de contramovimiento a una utopía fracasada, al fracaso de lo que fue una restauración mercantil desde los años 70 hasta el 2008. Y tenemos ante nosotros pues diferentes caminos, muy diferentes caminos, y depende de nosotros que elegimos. Dejadme terminar ahora sí con unas palabras que pronunció Polanyi en 1947, cuando precisamente Polanyi advertía un poco de la dificultad de las tareas a las que se enfrentaban los demócratas antifascistas, perdonadme por el pleonasmo, porque para mí es básicamente lo mismo, pero bueno, a la que se enfrentaban los demócratas antifascistas, ¿no? Decía Polanyi así, me gustaba esta cita porque digamos que tiene reverberaciones en nuestra crisis medioambiental contemporánea, ¿no? Dice: la simple negación de los ideales del siglo pasado no puede señalar el camino. Debemos desafiar el futuro, aunque esto nos lleve a modificar la posición de la industria en la sociedad para que sea posible asimilar la extraña realidad de la máquina. La búsqueda de la democracia industrial no es solamente la búsqueda de una solución para los problemas del capitalismo, como imagina la mayoría de las personas. Es la búsqueda de una respuesta a la industria misma. Este es el problema concreto de nuestra civilización. La creación de un nuevo orden requiere una libertad interior para la que estamos mal preparados. Hemos sido reducidos a la impotencia por la herencia de una economía de mercado que transmite concepciones simplistas sobre la función y el papel del sistema económico en la sociedad. Muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias, César, por la exposición. Ahora la idea es establecer un poco de diálogo con él. Yo recogería 3 o 4 o 5 preguntas y que las responda. Yo tengo. ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una, que es en qué medida
hay una relación entre Marx y Polanyi, ¿no? Si puede haber un diálogo o qué es lo que qué pasa. Bueno, está muy buena, así que ahí atrás hay otra, sí. Sí, yo sobre la cuestión del fascismo o de los movimientos autoritarios como respuesta, digamos, a ese movimiento pendular, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque, es decir, incluso en los fascismos clásicos, ¿no? Es una cosa que explicaba Domènech, por ejemplo, en el Eclipse de la Fraternidad, hay un envoltorio, digamos, social o comunitario, pero en realidad lo que hay es un restablecimiento de la ley del patrón, ¿no? Esto lo explica muy bien cuando explica el auge de Mussolini y luego el de Hitler. Y yo tengo la sensación, que es una sensación, que hoy en día estamos en una situación parecida, si no mucho más acentuada. Es decir, si miramos, por ejemplo, a la extrema derecha realmente existente, por decirlo de alguna forma, si miramos a Fidesz en Hungría, o a Bolsonaro en Brasil, o incluso a Vox, ¿no?, en el Estado español, hay una apelación retórica, yo me atrevería a decir, a la comunidad nacional, a la soberanía nacional, pero los programas concretos, en lo que se refiere a la cuestión económica, precisamente, son de liberalizar, de continuación. Es decir, no hay una ruptura en absoluto, hay una continuidad con las políticas neoliberales y de austeridad, incluso una profundización en las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto, ¿no?, Polanyi nos explica bien esto, o nos sirve para explicar esto, ya no en los años 30, sino hoy en día? Sí, respondo. Vale, respecto a la primera cuestión, la relación entre Marx y Polanyi es muy, muy interesante porque, efectivamente, Polanyi es un autor muy leído por la tradición marxista, al menos en las últimas décadas. Uno de los pocos difusores de Polanyi que quedó en los años 70 fue Godelier, que es un antropólogo marxista, un gran antropólogo, por cierto, y ha sido muy leído por la tradición marxista, y creo que además bien leído. Es un poco como la vía heterodoxa, ¿no?, que se buscan los marxistas para pensar otras cosas o tener contacto con otras escuelas, porque lo cierto es que Polanyi usó a Marx, el concepto de mercancía ficticia procede de Marx. Marx lo usa de otra manera completamente diferente en realidad, pero no era marxista. Él, digamos, se ascribía un poco a la escuela histórica sociológica alemana, ¿no?, cercana a Weber, Sombart y compañía. Todavía participa en algunos debates a principios de los años 20, ¿no?, cercanos a esa escuela. Era incluso biográficamente, ¿no?, forma parte de esos círculos de las élites cultas centroeuropeas, donde Weber desempeñaba una función crucial. Desde luego, económicamente no era marxista. Él era en ningún momento usa la ley del valor, por ejemplo, de hecho la rechazó explícitamente. Políticamente no tenía mucho que ver con el marxismo ortodoxo. De hecho, se va de Hungría con la revolución soviética húngara, huye de allí. Y digamos que toda su relación política fue más bien con círculos socialistas cristianos, sobre todo ingleses. También con el austromarxismo, que es un marxismo tirando hacia la socialdemocracia, ¿no?, poco autoritario, ¿no?, y poco, yo diría que poco dogmático, ¿no? Así que mantiene una relación de cercanía, pero como todo el socialismo cristiano anglosajón, también de una cierta distancia respecto al marxismo más ortodoxo. Lo que ocurre es que a mí me parece que esa es paradójicamente una excelente lectura de Marx, ¿no? Una excelente lectura de Marx. Incluso una excelente lectura de Capital, porque nos ayuda precisamente a hacer algo que recomiendo yo mucho, que es leer el Capital un poco al revés, no empezando por los capítulos de la teoría del valor, que a mí me parecen una especie de ciénaga filosófica bastante innecesaria, sino empezando por los capítulos históricos y muy especialmente por el de la acumulación originaria. Eso, bueno, mis compañeros de la Facultad de Filosofía rayan los pupitres con las uñas cuando digo esto, pero yo pienso realmente que es, desde el punto de vista de las ciencias sociales, no digo desde la coherencia filosófica, desde el punto de vista de la utilidad en términos científicos de las ciencias sociales, me parece mucho más fructífero hacer ese corrido. Y para eso Polanyi es indispensable, porque además creo que permite entender ese proyecto de historización de las categorías marxianas como un proyecto ampliado, ¿no?, que exige mirar más allá de la sociedad capitalista para hacer estudios comparativos con otras sociedades, ¿no? Y eso también me parece una herencia muy, muy importante, ¿no?
allí donde el marxismo siempre tiende a desconfiar mucho de la idea de naturaleza humana, de, los, de las comparaciones interculturales, etc., yo creo que Polanyi nos proporciona una herramienta muy buena. En segundo lugar, respecto al tema del fascismo, es una pregunta crucial, porque no, yo creo que no lo sabemos. Te digo, la tesis de Guillermo Fernández, con la que yo coincido plenamente, es que lo que ocurre con los con Vox o con Bolsonaro es que están todavía en una primera etapa del neofascismo, ¿eh? Es decir, que digamos que eso ya pasó, ya ocurrió con Francia, con el Frente Nacional. Le Pen padre era extremadamente neoliberal, ¿no? Lo que pasa es que Le Pen hija, que es mucho más inteligente, fue ajustando el discurso para paulatinamente hacerse cargo, ¿no?, de esa dimensión social, hasta el punto que ahora lo que dicen las encuestas es que la primera opción de los votantes de Le Pen es Le Pen, pero la segunda es la extrema izquierda. Esto es impresionante, porque efectivamente el discurso de Le Pen no es solo de rechazo nacionalista a la globalización, no, es de apoyo a los pequeños campesinos, apoyo a los mercados locales de nuestros campesinos, apoyo a la agricultura de proximidad, que además es más ecológica. Si creéis que no puede venir un ecologismo verdipardo, estáis muy equivocados. Está ahí ya, ¿eh? Está ahí ya, una especie de nacionalismo verde, ¿no? Donde apoya, por supuesto, también el papel patriótico de los sindicatos, las mediaciones, ¿no?, de los buenos empresarios nacionales frente al malvado gran capital de Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya está ahí. Yo creo que esa idea, ¿no?, de que todos van a pasar por esa doble fase es muy ingenua, ¿no? No, seguramente no. A Vox, para empezar, no lo necesita para nada, porque tiene suficiente con recabar, seguir rebañando del PP. Ahora mismo ni seguramente haya un tejido social como existe en Francia empresarial suficiente para que pase eso, ¿no? El tejido empresarial en España es muy parasitario, ¿no? O sea, viven básicamente de subvenciones públicas, como todo el mundo sabe, ¿no? Así que es muy difícil que pase eso. Eso puede pasar en un país como Francia, donde hay una tradición pues eso, empresarial de élites, económicas industriales, es otra tradición. Pero yo creo que sería incorrecto también pensar que todas las alternativas de extrema derecha están circulando, recogiendo sin cuestionarlo el bagaje económico neoliberal. Yo creo que no es así. Y creo que hay zonas de sombra, como puede ser Estados Unidos o Inglaterra. Yo creo que una parte importante del apoyo al Brexit procedió de gente afín sociológicamente, no digo políticamente, ¿no?, a políticas de izquierdas. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta así. En el caso español, ¿no?, de la extrema derecha, concretamente de Vox, ¿se puede hablar que nace como reacción a todo este hilo que, ¿no?, de Polanyi, como replegamiento? O porque en el caso de Vox no me parece que sea un partido que proponga medidas proteccionistas, sino más bien ultraliberal. ¿No? Entonces, ¿cómo cuadra esto con lo que veníamos hablando? Sí, bueno, los procesos políticos son evidentemente complejos y responden a cosas complejas. Digamos que estaba haciendo un diagnóstico general. Yo creo que Vox nace por varias razones, pero una de ellas es el intento de emular, ¿no?, a partidos que estaban teniendo éxito fuera de España, que es uno de los motivos por los que nace. El motivo por el que tiene éxito es otro. Es otro y son varios. Desde luego, sin la crisis política catalana, Vox seguiría siendo residual. O sea, esto es así y es algo muy, muy específico del Estado español, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos todos muy claros. Sin la descomposición también y el envejecimiento de la derecha española, del Partido Popular, pues tampoco seguramente tendría el crecimiento que ha tenido Vox. O sea, Vox básicamente hasta ahora todos sus votos, creo que sin excepción, proceden de Ciudadanos y Partido Popular. O sea, no dudo que haya recabado ni un solo voto, más que por error, de otra alternativa política, ¿no? Así que, de momento, no tiene por qué plantear nada más que una radicalización de esas tesis para diferenciarse como marca política para seguir creciendo, ¿no? No obstante, sí es cierto que sí hay algunas conexiones, no en el programa económico, desde luego, creo que no lo van a plantear de momento porque no les hace falta, pero sí en algunos globos sonda que están lanzando en términos más de programas políticos. Por ejemplo,
con una presencia mucho mayor de políticas dirigidas a zonas rurales o de la España vaciada u olvidada, ¿no? Esto lo he dicho alguna vez en broma, como son muy brutos, pues claro, lo único que se les ocurre es lo de la caza, ¿no? Porque lo que conocen de la España rural es de cuando van en el todoterreno, ¿no? De montería, ¿no? Eso es lo que conocen ellos. Pero sí es verdad que han localizado ahí, ¿no?, un espacio ¿no?, donde no se está interviniendo desde otros ámbitos. Otro es el de las políticas familiares, donde por un lado la derecha neoliberal nunca ha querido intervenir porque es caro, y la izquierda nunca ha tenido un discurso familista, ¿no? Y están intentando la chorrada esta del PIN parental, que no la quiere ni el Partido Popular, ni siquiera el propio Vox en otros lugares de España, tiene que ver con eso, ¿no? Con crear condiciones discursivas, no de políticas sociales, pero de que ellos son los que se preocupan por las familias, porque nadie más lo hace, ¿no? Es decir, que yo sí creo que ese proceso de detección de procesos de fragilización social en las zonas rurales, en las familias que lo están pasando muy mal con la crisis, sí se está produciendo, ¿no? Están intentando localizar esos procesos de fragilización para intervenir. Claro, no lo pueden hacer con la herramienta más útil, que son políticas sociales. Esa es la forma más útil de hacerlo y que les generaría, yo creo, un rédito importante. Lo están haciendo discursivamente. Todas sus batallas, si os dais cuenta, son culturales. Son todas culturales, ¿no? Pero yo ahí sí creo que hay una conexión fuerte con otros partidos europeos. ¿Van a dar el salto a incluir también dimensiones económicas? No lo sé, ya os digo, no lo sé. No sé si la extrema derecha española tiene esa capacidad. Fem la última pregunta. Gracias por la presentación. Creo que cerraste diciendo que Polanyi decía que no hay que rechazar los valores del siglo pasado para seguir adelante, pero al mismo tiempo anoté que decías que hablaba de la necesidad de cultivar una libertad interior, y me parece un poco contradictorio esto, porque hay ciertos valores, no sé cómo llamarlos, dominantes, ¿no?, de lo que sería para nosotros del siglo pasado, que van justamente contrario a ese tipo de autonomía que es necesaria para poder democráticamente deliberar y tomar decisiones. Entonces, no sé, ¿cómo ves las dos cosas? Sí, sí, la frase es que era ambigua, realmente, la estaba leyendo ahora según hablabas. No, yo creo que lo que dices es que no basta con la negación de los valores de... Yo creo que él estaría de acuerdo contigo, o sea, que no basta con la negación de los valores del siglo pasado, que hay que pasar por ahí, por negar los valores del siglo pasado, pero no basta con eso, ¿no? Que hay que hacer una... que hace falta una dimensión propositiva, ¿no? Que a través de la mera crítica de los valores del siglo pasado no es suficiente, necesitamos algo más. Yo creo que él estaría muy de acuerdo contigo. Una de las cosas, yo creo, bonitas, volviendo a la primera cuestión que se planteaba de Polanyi, que añade a la tradición marxista o a otras tradiciones críticas en ciencias sociales, es que a Polanyi no le da ningún pudor hablar de moral y hablar de ética. Es algo que a mí me gusta mucho y que distingue a Polanyi de casi cualquier otro autor que estudiemos en nuestras facultades, ¿no? Él, de hecho, sus primeras aportaciones políticas tenían mucho que ver con aportaciones éticas cercanas al anarquismo este extraño de Tolstoy, ¿no?, que apostaban por una reforma moral como vía de transformación social, o una conexión entre las transformaciones sociales y las transformaciones morales, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, es una cuestión que ahora nos estamos otra vez atreviendo a plantear. Antes nos daba como mucho pudor hablar de estas cosas, ¿no?, pero justamente en el contexto de la crisis ecosocial estamos volviendo a hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, de qué tipo de vida buena tenemos que imaginar, qué tipo de vida buena necesitamos crear para afrontar pues la crisis climática y medioambiental, porque sabemos que nuestros modelos precedentes basados en el consumo, ¿no?, en un horizonte de deseo completamente abierto y limitado, sabemos que ese modelo de vida buena es inadmisible, ¿no?, o sea, en el sentido de que es materialmente incompatible con la vida humana más o menos digna en este planeta. Así que nos estamos replanteando, yo creo, otra vez de forma muy generalizada esa clase de cuestiones. Así que yo creo que estaría bastante de acuerdo contigo, Polanyi. Lo que pasa es verdad que la frase es bastante ambigua. ¿Sí? Ahora, son dos quarts de acabar aquí l'acte. Agradecerte, César, muchísimo tu exposición y las... Bueno, todo por haber venido y nada, cerramos aquí el acto. Muchas gracias y hasta pronto.